Bueno, pues bienvenidos. El día de hoy estamos, pues ahora sí que en manteles largos que nos recibieron aquí en la Embajada de España. Estamos con el excelentísimo señor embajador Juan Duarte y vamos a estar platicando un poco acerca de los proyectos que hay culturales y ya un poco más de la vida diplomática que ha tenido. Bienvenido y a ver, vamos a empezar por el tema de la misión. ¿Qué misión tiene el embajador, en este caso usted, aquí en México, y un poco también de esas relaciones bilaterales que hay, pero que no sean políticas, sino culturales y demás? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola. Encantado de estar contigo hoy aquí. Bueno, pues la misión de cualquier embajador, ¿no? Y la mía como embajador en México, como tú decías, pues es tender puentes, intensificar las relaciones, una relación muy rica, de muchos años, de muchos siglos. Y yo siempre digo, más allá de una relación de amistad diplomática, es casi una relación de familia, ¿no? En España nos sentimos muy próximos de los mexicanos, casi como si fuerais unos hermanos lejanos o primos. Y yo también detecto que aquí hay mucho cariño por España, ¿no? Por supuesto, aparte de acompañar todo lo que son las relaciones económico-comerciales, tenemos 7.000 empresas en este país de capital español. Acompañamos, por supuesto, a una colectividad de españoles muy importante, hay más de 170.000 y sigue creciendo el número. Pues yo también, o sea, especial importancia hincapié, como tú mencionabas, al tema cultural y educativo, ¿no? Tenemos la gran fortuna de contar con un centro cultural muy potente aquí en esta ciudad, que no sé si conoces, y si no la conoces, ya estás invitada. Que está al lado de la catedral yendo hacia el Templo En la Mayor. parte de atrás, ¿no? Sí, y además es ventana arqueológica, además de ser centro cultural, porque ahí se descubrió el resto del Calmecac, de la Academia de los Hijos de los Ilustres Mexicas, ¿no? Entonces, la verdad, es un privilegio contar con ese espacio donde continuamente tenemos un equipo cultural que está organizando actividades, seminarios, proyecciones, conciertos, etc., ¿no? Entonces, la idea es seguir, bueno, pues, tejiendo esa red intensa de intercambios. Y por singularizar alguna cosa en el ámbito cultural, te diría que yo cuando llegué, pues se celebraba a los 4 días Gomia Cult, con la presencia aquí del ministro de Cultura español, de Miquel Iceta, y fue realmente como pues, una puesta de largo acelerada, casi forzada, con el mundo de la cultura. Tengo excelente relación con la Secretaría de Cultura, con Alejandra Frausto, y además estuvimos en esa conferencia realmente histórica, ¿no? Hace 40 años que nos hablaba de cultura, de sostenibilidad y de políticas de desarrollo, ¿no? Y en ese marco tuvimos la ocasión de celebrar la inauguración en el Munal, donde además nos conocimos, de una exposición muy importante, porque era la cesión de unas obras del Thyssen, del Museo Thyssen de Madrid, que dialogaban con otras tantas obras maestras del Munal, ¿no? Y ya de cara un poco a los próximos meses y al próximo año, yo te diría que la gran fecha, la gran cita importante para nosotros es la FIL de Guadalajara, donde España va a ser el país invitado, en 2024, ¿no? Y luego también un poco mencioné ya el ámbito personal, porque me toca ya a mí, de manera casi muy, muy íntima. Tuve la ocasión de acompañar a una gran amiga, que es Maribel Verdú, la actriz Maribel Verdú, el año pasado, al Festival Internacional de Morelia. También fue como mi inicio en el mundo, digamos, cinematográfico, actividades de festivales, donde se le ofreció un homenaje, y sí, fue un ciclo de películas de Maribel, y pude acompañarla. O sea que, y eso me permitió también conocer, pues, a personajes muy importantes del mundo de la cultura, en el ámbito sobre todo del cine, como a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? O Alejandro Ramírez, por ejemplo, ¿no? Es el gran dueño, que es gran amigo, nos hemos hecho muy amigos de los dos, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues bastante completo, ¿no? Vamos, Ahí vamos. vamos, ahí Siempre vamos. hay margen para mejorar y para hacer cosas. Bueno, hablando ya del tema cultural, ¿cuál es el proyecto específico que hay a lo mejor ahorita más importante de cultura con México y España? Sí, pues mira, yo te diría que la FIL sin duda va a ser la cita muy importante. Y luego de alguna manera también que engloba el tema cultural y también un tema político muy importante para nosotros y que siempre tenemos que poner sobre la mesa, que es que el año que viene se celebra el 85 aniversario del exilio republicano y el 75 aniversario de la creación del Ateneo aquí en Ciudad de México, ¿no? Y hace una semana estuvimos explorando ya diversas actividades culturales, exposiciones, etc. No puedo dar muchos detalles todavía, pero creo que va a ser como una apuesta muy importante para el año que viene. Y en el ámbito educativo, que siempre de alguna manera está también vinculado al ámbito cultural, estamos trabajando para celebrar una gran conferencia de rectores universitarios mexicanos y españoles aquí en Ciudad de México. Hablando del tema educativo, Sí. hay en España, digo, realmente el nivel educativo es Sí. alto.
¿Y cuál es ese intercambio que hay con instituciones mexicanas educativas y con las instituciones educativas sí. españolas? Pues mira, no te podría decir el número porque es casi, casi, no infinito, porque pero existe sí, sí. muy, muy importante, ¿no? O sea, y además yo me estoy dando cuenta, ahora que estoy viajando por el país, siempre me veo con los equipos de gobierno, con los gobernadores, con las gobernadoras y también con los secretarios de educación, y en casi todos los sitios hay una lista larguísima de convenios de colaboración con grandes universidades españolas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es un poco poner en común toda esa base de datos para traducirla en esa gran reunión conferencia que te estaba mencionando. Aquí tenemos muchísima colaboración con la UNAM, con la Iberoamericana, con la NAUAC, con el Colegio de México, por supuesto, ¿no? Volviendo a ese guiño del exilio republicano. Y, por ejemplo, estuve recientemente en Monterrey y también tenemos muchísimos vínculos con el TEC de Monterrey. Allá donde vamos, vamos viendo que hay una gran colaboración, cooperación interuniversitaria, ¿no? Y prueba de ello es que México es posiblemente el país, siempre está en el top 3, emisor de estudiantes para España, tanto de posgrado como maestrías, y eso refleja un poco pues, la buena salud que hay en este intercambio educativo entre España y México. Pero muy fuerte, es muchísimo. Que yo veo y escucho mucha gente, es que me voy a hacer un diplomado claro. en España o una maestría, no. Y la verdad me parece, por eso dije, bueno, hay que preguntar, sí. ¿no? No, es interesante la actividad y, por ejemplo, también tenemos como uno de nuestros ámbitos prioritarios la formación dual, por ejemplo, en el ámbito, lo hemos iniciado ya en varios estados como Quintana Roo. Hay otros estados que están también apuntando el ámbito del turismo, ¿no? Es decir, seleccionar a estudiantes, llevarlos a, en este caso, a Palma de Mallorca, que es como la cuna de las grandes compañías hoteleras españolas, para que luego vuelvan aquí, puedan ya pasar, digamos, a su vida profesional y se hayan llevado esa formación también práctica, ¿no? Entonces, es muy bonito y hay muchas áreas en las que podemos seguir explorando. Hay un tema que a mí me apasiona mucho y que es el tema de la tecnología. España, me asombra lo que ha evolucionado en la tecnología y lo que ha avanzado. ¿Cómo va a ser o cómo es esa relación con México, con algunas startups, por poner un ejemplo, o algunas empresas innovadoras en el tema de tecnología entre España y México? Sí, bueno, pues igual, pues, imagínate que entre esas 7.000 empresas de capital español hay muchas también centradas en innovación y tecnología. Tuvimos hace poco un encuentro, y además yo tuve la ocasión de recibirlos en la residencia de la embajada, a muchas empresas fintech, ¿no? Que venían aquí a buscar partners, y la verdad es que en España, en el ámbito tecnológico, se hacen cosas muy interesantes. Te voy a poner un ejemplo solo porque además es que ha sido el caso de esta semana, que ya el año pasado tuve la ocasión de presentar un proyecto maravilloso que es un exoesqueleto para niños, el Atlas 2030, que es el único esqueleto de estas características que existe en el mundo, ¿no? Y que cubre una franja de edad, los niños son muy pequeñitos todavía, ¿no? Hasta los 10 años. Y esta semana ayer inauguramos un gran foro sobre neurorehabilitación y robótica a nivel iberoamericano, y contamos con la suerte de tener con nosotros a la ingeniera que ha sido el artífice de este robot, que se llama Elena García Armada. Es una de las mujeres más influyentes en el ámbito de la robótica, está entre las 30 personalidades más influyentes, y ha creado también su propia empresa, que se llama Marcy Bionics, que es de hecho la que impulsa la creación de este exoesqueleto, ¿no? Del robot. Y en este año hemos tenido la suerte de contar con dos exoesqueletos que han entrado en México. Hoy precisamente entraba el tercero. Ten en cuenta que en España hay 12 y en México hay 3. Y en este año, en el que los dos primeros han estado aquí, pues 1.500 niños con parálisis cerebral se han podido beneficiar del exoesqueleto, ¿no? Y es muy emocionante porque además en estas jornadas pues han venido niños, ha habido muchos vídeos en los que además vemos cómo el impacto de la innovación de la tecnología, en este caso española, mejora sensiblemente la calidad de vida de los niños, del ambiente familiar, y como decía la propia Elena, ¿no? O sea, es devolver la infancia a los niños, ¿no? que es muy importante. Son niños que nunca se han puesto de pie, por ejemplo, que con el exoesqueleto logran ponerse de pie, empezar a moverse, incluso en algunos casos los niños ya logran andar por sí mismos, ¿no? Pues yo creo que ese es el ejemplo más bonito que yo te puedo mencionar. Hay muchos más, pero eso sin duda es el más emocionante. Sí, muchos, pero muchos, muchos. Ahora vamos a hablar un poco ya del embajador. ¿Cómo es ser un embajador, estar visitando diferentes países, y cómo mezclar la vida profesional con la vida privada? Hoy estás en México y mañana puedes estar en, no sé, Dubái, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
Mira, yo he estado en muchos sitios diferentes desde que ingresé, es una oposición. Tengo casi 30 años ya de carrera diplomática y he estado en países como Etiopía, Eslovaquia, Colombia, Argentina, Reino Unido, Francia y ahora México, ¿no? Entonces, la profesión de ser diplomático, primero, es como cualquier otra profesión, lo único que tiene es una gran ventaja, y es que puedes estar presenciando en primera línea muchos acontecimientos importantes que afectan, pues bueno, pues a la población de un país, o incluso en algunos casos al mundo entero, ¿no? Y sobre todo te estás reinventando constantemente, ¿no? Yo he sido cónsul en algunos puestos, consejero cultural en otros, ahora embajador, consejero político en Londres, y me tocó seguir todo lo que eran las consecuencias del Brexit. Entonces, yo creo que hay que tener siempre la mente muy abierta. Yo siempre digo consejos, como dicen, para compañeros nuevos o para jóvenes aquí que quieren pues dedicarse a la diplomacia, ¿no? Primero, tener la mente muy abierta, mantener una cierta edad jovial, dejarse impresionar por las cosas, y tener muchísimo sentido común, ¿no? O sea, y empatía, ¿no? Hay que siempre intentar entender porque hay características que definen a cada país, a cada población. Nos parecemos mucho todos, pero hay ciertas sensibilidades que hay que intentar entender para poder negociar mejor, ¿no? Nos ocupamos de eso, de negociar todo el tiempo, de negociar cómo mejoramos las relaciones, tanto en el ámbito bilateral como multilateral. Y la otra cara de la moneda es que es una profesión que puede ser muy dura también, porque hay un desarraigo constante, ¿no? O sea, aunque nosotros volvemos por Madrid cada X años, ¿no? Un poco para recargar pilas, ¿no? Y volver a tomar contacto con la situación política, cultural, educativa española y con nuestras familias, ¿no? Pero es difícil tener una estabilidad en tu entorno familiar. Y bueno, pues yo cuento con la fortuna de que, bueno, pues encontré a una persona, a mi marido, que es francés y que me sigue y que es incondicional, y entonces pues eso es de verdad un privilegio. Feliz de la vida de decir, ¿y ahora dónde nos toca irnos a vivir? Así es. Qué bonito, ¿no? Eso es una belleza. Yo creo que el conocer también diferentes culturas, sí, diferentes raíces, eso también te hace, te hace, por supuesto, tienes mucha más apertura. Así es. ¿Cada cuánto tiempo, más o menos, perdón, es el movimiento que hay entre...? Tenemos mandatos normalmente entre los sitios más difíciles, que pueden ser 2 años, hasta 4 o 5, ¿no? Pero la media te diría que son unos 3, 4 años, ¿no? Que te da tiempo a empezar ya una inversión más profunda. Pero justo te vas a tiempo antes de ya concluir. Claro, de mimetizarte totalmente con el ambiente, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues las salidas de un puesto suelen ser siempre tristes, pero bueno, siempre tienes una mochila virtual en la que siempre vas metiendo cosas, amistades, simpatías, cariños, ¿no? Y bueno, algunas de esas amistades que te metes en esa mochila virtual, pues te siguen toda la vida. Muy bien. ¿Cuál ha sido la mayor experiencia que ha tenido como embajador en cualquiera de los lugares en los que haya marcado así? Sí, bueno, yo te diría, este es mi primer puesto de embajador, o sea, que estoy todavía teniendo esas experiencias, ¿no? Y llevo poco más de un año, que mencionaba antes de empezar la entrevista, y bueno, la verdad es que es muy difícil elegir una sola experiencia en este año, ¿no? Te diría que todo, cada día de estos más de 365 días han sido experiencias únicas. Por supuesto, a nivel político tuvimos la suerte de contar el 15 de diciembre del año pasado con 5 ministros de golpe aquí para celebrar la Comisión Binacional, y fue una experiencia impresionante. Pero mi experiencia ya como embajador y como persona es cada vez que me veo con diferentes autoridades, intelectuales, artistas, viajo por el país. México es un país tan rico que nunca se agota, ¿no? Te contaba que en este año he visitado ya 16 estados y bueno, pues es impresionante contrastar la belleza cultural, gastronómica, y tan contrastada, ¿no? Desde Mérida hasta Oaxaca, hasta La Paz, hasta Morelia, hasta Cancún, hasta Tulum, ¿no? Hasta Monterrey, ¿no? Y esa es la gran ventaja. Como diplomático en general, te diría que dos, sin duda, hay muchas más, ¿no? Pero fueron muy impactantes la experiencia en Londres de intentar descifrar qué era lo que se jugaba a los españoles tras el Brexit. Porque además me tocó hacer el seguimiento de las consecuencias precisamente para las personas que estaban allí, y fue una experiencia muy, muy especial, muy enriquecedora. Y luego también, como verás, siempre giro en torno a las personas, que al final es lo importante, ¿no? Trabajamos generalmente y siempre tenemos que trabajar para la población, ¿no? Fue en plena pandemia, yo estaba director general de Asuntos Consulares Españoles en el Exterior, y me tocó casi improvisar de la noche a la mañana
con una compañía aérea que fue como realmente mi ángel de la guarda. Lanzamos más de 54 vuelos y trajimos a más de 10.000 personas, casi todos españoles, turistas que se habían encontrado tirados de la noche a la mañana en el mundo, ¿no?, con el cierre de fronteras, y logramos traer a esas más de 50.000 personas de vuelta a España. Y eso fue, la verdad, es que muy impactante. Y bueno, pues no fue un tema mío, fue un tema de todo el equipo, ¿no? Tanto Madrid como los equipos consulares y también los embajadores se implicaron en muchos países. Y fue realmente, yo creo, que un antes y un después en mi carrera. ¿Qué consejo le puede dar a los jóvenes que quieren dedicarse a la carrera diplomática? ¿Algún consejo así? Sí. ¿Tip? Mira, yo siempre, por ejemplo, dar consejos es un tema muy delicado, ¿no? Y yo soy muy, muy humilde como para dar consejos. Yo te diría, primero, a los jóvenes españoles que estén pensando en lo de dedicarse a la diplomacia, primero que es una profesión que tenemos que seguir modernizando y actualizándola. Cada vez hay más mujeres, por ejemplo, en la diplomacia. Aquí también lo veo, increíble el número de mujeres diplomáticas mexicanas que hay. Y también es una profesión que quiere ser moderna, diversa, y vas a representar a tu propio país, ¿no? Entonces hay muchas Españas y es muy bonito que la diplomacia represente directamente a esos perfiles diferentes. Y luego, pues por lo que decía antes, ¿no? Tienes que tener también un compromiso personal muy importante con tu país, con tu estado. Es un honor representarlo y también pues seguir creando y tejiendo esa red de contactos, ¿no? Eso es lo más bonito. Y hasta hoy, ¿qué México qué le ha dado en especial? ¿Sí? Hasta bueno, hoy, en lo que lleva del año y cachito. México me ha dado, primero, una inyección de confianza en mí mismo, ¿sabes? Es mi primer puesto de embajador. Y ya lo hablábamos también con Elena García Armada, con la científica, hace un par de días, el síndrome de la impostura, ¿no? O sea, ¿estarás o no estarás a nivel? Porque yo, bueno, pues Madrid, México cada día me da un poquito de confianza de poder hacer las cosas dignamente, ¿no? Y luego en un país tan maravilloso como México, ¿no? Con estos 129 millones de habitantes, este país continental, y además para España es muy importante México, ¿no? O sea, y también yo entiendo que para México también es muy importante España, ¿no? Entonces, bueno, pues es estar un poco como un niño que se deja sorprender todos los días por alguna maravilla. Bueno, pues ¿y todavía falta cuánto tiempo más? Bueno, el tiempo que me quieran dejar, yo espero que por lo menos un par de años más, o quizá un poquito más, no lo sé, pero ya con lo que yo estoy viendo aquí en este poquito más de año, me siento feliz, ¿no? De estar descubriendo todos los días la cultura mexicana, decía, la cocina mexicana, la cultura prehispánica, ¿no? Que en España no se conoce lo suficientemente bien, y esta riqueza, ¿no? Este mestizaje tan, tan maravilloso. ¿Hay algún personaje, mentor en especial, que haya sido influencia para enfocarse a la diplomacia? Bueno, la verdad es que no del mundo de la diplomacia, no te voy a ser así muy sencillo, no, la verdad es que no me atrevería a mencionar a nadie. Yo te diría dos, obviamente, y uno siempre tira hacia su familia, ¿no? Pero el sentido del deber de intentar ayudar a la gente, que es también a lo que nos ocupamos los diplomáticos, viene posiblemente de mi padre, que era médico, cirujano cardiovascular, y que bueno, yo creo que su vocación, yo tengo otro tipo de vocación, la suya era mucho más evidente y práctica, ¿no? Operar a las personas para salvarles la vida, ¿no? Pero el ser ese espíritu altruista, ¿no? y humano, un poco humanitario y humanista, yo creo que viene de él. Y luego, de personajes populares, no tiene nada que ver con la diplomacia en lo que era su carrera, y me voy a otro mundo que me encanta, que es el cine, y a mí me impactó mucho, por ejemplo, la evolución de una actriz como Audrey Hepburn, ¿no? Que en los últimos años de su vida se convirtió en embajadora de la UNICEF, y aquellas fotos de ella con estos niños en algunos países donde yo luego estuve, ¿no? Como Etiopía, ¿no? Pues yo creo que te marcan, ¿no? Es una imagen muy bonita que completa ese personaje, esa persona que era Audrey, ¿no? O sea, desde el glamour, la expresión máxima de la elegancia, ¿no? Con esos vestidos maravillosos de Givenchy, a una mujer comprometida con, en este caso, con la miseria y con los más vulnerables, que son los niños. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué país en los que ha estado han sido como lo que le ha marcado un poco más de cada uno? Sí. De cada uno. Bueno, México me está marcando, ya lo he dicho antes. Sí. De Etiopía te marca la pobreza, el orgullo y la dignidad del pueblo etíope, es muy interesante. De Eslovaquia, bueno, pues irte a las raíces también centroeuropeas, de una cultura maravillosa. Yo llevo un momento en el que llevaban un poco tiempo después de la ruptura con los hermanos checos, ¿no?
Y ahí me sorprendió que los eslovacos pues son un poco como los andaluces nuestros, ¿no? O sea, es la parte meridional de la antigua República Checoslovaca y son muy simpáticos, muy acogedores, ¿no? Y además te, da, te permite tomar el pulso con lo que era el antiguo imperio húngaro, ¿no? Que fue uno de los grandes imperios. París, bueno, pues lo llevo en el corazón, mi marido es francés, yo me he educado en el liceo francés y quizá la cultura que más me ha marcado junto con la española es la francesa, ¿no? Ir a París es siempre maravilloso. Y yo entiendo muy bien que Enrique IV dijera que París lleva una misa, una y 40, ¿no? De Londres, obviamente, era un momento complicado por el Brexit, pero también es otra cultura que te marca, ¿no? O sea, y de Londres, por supuesto, es muy interesante que es una ciudad muy verde, ¿no? Es una ciudad donde el británico necesita estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y con una oferta cultural impresionante. Y luego de América Latina, en los dos puestos, en Colombia y en Argentina, estuve de consejero cultural. Y de Colombia es la, la alegría, las ganas de vivir en situaciones muchas veces complejas, de gran violencia, de gran tensión, pero el colombiano baila como nadie y se divierte como nadie y crea como nadie, ¿no? Hay muchas historias que se están contando en Colombia muy interesantes. Y Argentina, bueno, como sabes, es una ciudad que adoro, además es que me llamo Duarte, o sea, es que tenía que llegar en algún momento a Buenos Aires, ¿no? Y, es, y de nuevo, el argentino es un tipo de una creatividad, o sea, yo siempre me quedaba impresionado con los spots publicitarios que vemos en cine. Recuerdo alguno incluso de Coca-Cola, que era Coca-Cola made in Argentina, y decías, no, increíble, ¿no? O sea, esta creatividad que tiene el argentino. Ahora, ¿cómo quieres ser recordado? De ninguna manera, yo quiero hacer bien el trabajo. ¿En algo, por hacer algo en específico? No, por hacer el bien a los demás. O sea, intentar, tanto en el ámbito personal, si alguna persona pues, ha podido ayudar, yo creo que en el ámbito consular, cultural, ya me he satisfecho. Y si puedo ponerme granito de arena, pues, por ejemplo, en la misión México, en seguir normalizando la relación, pues yo creo que con eso me doy por satisfecho. ¿Y como diplomático uno puede elegir el país al que quiere irse o ya directamente? Pues mira, a nivel de embajador te diría que ya no, ya depende de tu ministro y yo tengo la suerte de que, bueno, ministro Álvarez, el canciller, pues confió en mí para venir para acá y estoy súper honrado. En otros puestos sí que tienes una opción de elegir entre varios, ¿no? Y hay veces que tienes suerte y te cae lo que tú querías, ¿no? Te das suerte, otras veces que no, ¿no? Yo casi siempre he estado en los puestos en los que quería estar y la verdad es que es un privilegio. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por estar aquí en México por este año y cachito que, sí, que tiene. Y pues ojalá y siga conociendo mucho más de nuestro país y se enamore de los mexicanos. Estoy convencido, enamorado ya estoy y hay que seguir profundizando esa pasión. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.